Hola amigos, ¿cómo están? Desde aquí, desde el Complejo Solanas en Punta del Este, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Estilo Punta. Este primer bloque lo comenzamos con un lugar de ensueño, denominado, como nos dijo su director general, La Toscana de Uruguay. Soy Lady Dos Santos y los invito a conocer Bodega Garzón. Hola, muy bienvenidos a todos los amigos de Estilo Punta. Soy Christian Wiley, el director general de Bodega Garzón. Estamos aquí en Uruguay, a escasos 15 kilómetros de José Ignacio, de la costa atlántica, en esta bodega que se ha transformado en muy pocos años en un lugar que deben visitar cuando estén por Punta del Este o por Maldonado. Bodega Garzón es un emprendimiento de don Alejandro Bulgheroni, una familia argentina que hace muchas décadas que vienen acá a la costa uruguaya. Bodega Garzón en su corta vida ya está posicionada a nivel mundial como una de las mejores viñedos y bodegas del mundo. Ha sido reconocida por la revista norteamericana Wine Enthusiast como The New World Winery of the Year. Eso significa que entre más de 10.000 bodegas entre Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, salió elegida como la mejor, tanto por sus viñedos como por la calidad de sus vinos, como por sus instalaciones, la oferta de turismo. Además, ya es una bodega que está reconocida como la segunda mejor en el mundo para visitar. Y eso está aquí, a escasos menos de una hora desde Punta del Este, para venir a conocer. Tenemos una oferta muy amplia de experiencias, donde ustedes pueden venir, desde venir a recorrer la bodega, hacer una pequeña degustación, hasta si quieren venir en helicóptero, hay tres helipuertos acá y se puede participar de un premium experience donde aprendes a cocinar, donde haces tus propios vinos. Tenemos un restaurante que lo dirige Francis Malman, está posicionado como el mejor restaurante en una bodega en el mundo según la revista inglesa Decanter, así es que es una experiencia absolutamente sublime y espectacular. Como ven en las imágenes, los viñedos son algo muy, muy especial. La han bautizado como la Toscana del Uruguay. Es en las sierras de Garzón, por lo tanto hay muchos lomaje. Hay más de 1.200 parcelitas de viñedo que están plantadas con 20 tipos de variedades diferentes. Nuestra principal uva, nuestra principal producción es el Tanat. Es un Tanat de un clima costero, de un clima frío, que es mucho más suave y amistoso para el paladar, que se destaca por su equilibrio. Y también tenemos espectaculares vinos blancos, el más famoso es el Albariño, que es una cepa propia de Galicia, de Rías Baixas, que acá se da de manera espectacular. Y bueno, acá en Bodega Garzón, al igual que en casi toda la costa de Punta del Este, José Ignacio y Casa Pueblo, una de las maravillas que se encuentran acá son las puestas de sol. Tenemos unos vinos espectaculares, unos rosé Pinot Noir que han tenido mucho éxito, han sido reconocidos como los mejores rosés de Sudamérica. De hecho, Gwyneth Paltrow se casó con ese vino en los Hamptons, y es algo realmente sublime, es una experiencia, es un sunset wine, un patio wine que realmente lo acompaña y mejora, eleva la experiencia de las puestas de sol que son mágicas aquí también. Dentro de lo fabuloso de la oferta de nuestros productos, tenemos Colinas de Garzón, que son aceites de oliva extra virgen espectaculares, que van muy bien con nuestra gastronomía. Y por supuesto que en Uruguay destaca siempre las carnes. Hay excelentes cortes de carnes de Angus o de Hereford, de cordero. Y qué mejor que maridar eso con los maravillosos Tanats que existen acá. Hay otras ofertas como Cabernet Franc, que son vinos que andan espectacularmente bien con la gastronomía del Uruguay.
Bodega Garzón ya puso a Uruguay en el mapa de los mejores vinos del mundo con nuestro vino ícono que se llama Balasto. Le pusimos ese nombre porque todo acá es muy genuino de la naturaleza y el compromiso con el medio ambiente. El Balasto es básicamente el suelo, que es una degradación, o es la roca granítica meteorizada. Toda la zona de las sierras acá es básicamente la misma roca granítica que tiene 3.000 millones de años. Es la roca madre que se fractura en Pangea, y la roca que tú encuentras desde Angola a Nigeria es la misma roca que está de Punta del Este a Río de Janeiro. Es una especie de santo grial, es algo muy buscado en los terroirs, y a nosotros nos bendice por varias razones, porque nos permite drenar la lluvia. Aquí llueve bastante, pero gracias al balasto, que sería el granito meteorizado, podemos elaborar grandes vinos a pesar de la lluvia que hay acá en la costa de Maldonado. Por esa razón es un poco el arma secreta que pusimos el nombre de Balasto a nuestro vino ícono. Es un assemblage de los mejores vinos tintos que obtenemos en las mejores cosechas aquí en Bodega Garzón, y ese vino Balasto fue el primero de Uruguay y uno de los primeros 5 vinos de toda Sudamérica en entrar a la Place de Bordeaux, que es una bolsa de comercio de vinos, de futuros de vinos, y que se vende a través de negociantes. Eso es muy, muy prestigioso, y es algo que poca gente sabe que hay en Uruguay. Los grandes coleccionistas dispuestos a pagar miles de dólares por botellas de vino vienen aquí a buscar el origen y a entender las distintas añadas de Balasto, lo cual también es una experiencia espectacular que está ofreciendo el Uruguay. La sustentabilidad es uno de los pilares de esta organización. Todo el viñedo se trabaja de la forma más sustentable posible. Toda la elaboración de los vinos es con la menor intervención. Y todo este edificio que ven acá, Bodega Garzón, es el primer edificio en el mundo certificado LEED. LEED es Leadership in Energy and Environmental Design. Son los protocolos de construcción del Green Council de Estados Unidos, y es realmente espectacular lo que hay acá. Es un edificio de 20.000 metros cuadrados que tiene los techos verdes más grandes de Sudamérica, 7.000 metros cuadrados de techos verdes, que plantamos todas variedades de la quebrada, de la reserva nativa que hay acá. Y eso nos permite usar solamente la mitad de la energía que necesitaría un edificio de estas proporciones, y al mismo tiempo usamos solamente energía renovable. Es un lugar que tiene una biodiversidad altísima. Acá tú puedes ir recorriendo el viñedo y es muy probable que te encuentres con avestruces, pues se ven carpinchos, hay jabalís, hay zorros, obviamente muchísimos pájaros. Uruguay significa en charrúa el río de los pájaros de colores, así que se puede venir a hacer bird watching, se puede estar en la naturaleza. Es realmente un lugar donde vuelves a encontrarte con tu ser, con tu esencia, te permite, encuentras tranquilidad. También tenemos sobre la playa, sobre la Brava de José Ignacio, tenemos Costa Garzón, donde está el restaurante Chiringuito, que también es de Francis Malman. Y el proyecto es de muy largo plazo, es una visión del ingeniero Bulgheroni, donde además existe real estate. Puede comprar propiedades en la playa como en el campo para construir su propia casa, y eso también los permite ser miembros o ser parte de Garzón Club. De Garzón Club te da el acceso a hacer tus propios vinos acá, elaborar tus propios aceites de oliva, cuenta con acceso al campo de golf de la familia Bulgheroni, que es el único preferred PGA Tour Preferred Golf Course, que está solamente aquí a 5 minutos. Entonces hay todo un mundo espectacular de Garzón, que es parte de Alejandro Bulgheroni Family Vineyards, y si quiere ir más allá y transformarse en un Global Vintner, a través de The Garzón Club puedes elaborar tus propios vinos en los viñedos y las bodegas de don Alejandro Bulgheroni en la Toscana. Hay 5, entre Chianti Clásico, Brunello Montalcino y en Bolgheri. Hay 2 bodegas en Bordeaux, hay 2 en California, en Napa, 100 Point Wines, hay 4 en Argentina y 1 en Australia. Es todo un mundo que los invitamos a venir, es para todos los presupuestos, es realmente una experiencia espectacular,
No tiene por qué estar lloviendo en la playa, pueden venir en un día lindo, porque realmente es algo único a nivel mundial, premiado, y que va a valer cada minuto de su tiempo venir acá. Muchas gracias y mucho éxito a todos los amigos y amigas de Estilo Punta.